Que se ve. Hay como una entrada, como si fuese una espiral en forma de embudo. Un portal. Para abajo. Ajá, en el piso. Sí, es como si fuese un hormiguero. Se ve como todo oscuro, pero hay una iluminación. Adentro. Sí. Y al fondo está como como donde termina el embudo, hay como una especie de celdas. Y ahí está. Ahí está Fernando. Sí. ¿Y cómo es la celda? Como si fueran como tienen seis, como si fuera un panal de abeja, algo así, que tiene como seis caras, o ocho, seis. Ahí están como las personas, varias. ¿Y Fernando con quién está? Con todas las personas. ¿Qué son familiares? Sí. Está como en el medio, como si él estuviera tomando un poco de conciencia de esto, de esta, como lo que estaría llamando él una especie de visita. Y está como dividido en tres. Él, Sí. tres imágenes del mismo. Sí. ¿Por qué está dividido? ¿Hace mucho? Sí. ¿Y qué significa cada copia? Me duele de este lado la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué te dolía la cabeza ahora, si no te dolía? No sé, me empezó a doler ahora. ¿Pero qué energía es la que te pega ahí en la cabeza? ¿De quién? De él. ¿Por Él qué? está dividido en tres: emocional, Tres cuerpos. Uno es emocional. Que no te conectes con él, no te conectes. Ponerle una barrera a él. sí, él es como que le gusta mucho conectarse, digamos.
mentalmente. Pero decirle que por ahora no. Más adelante veremos. Meterle una pared y tiene que unificarse. ¿Por qué está partido? Preguntarle. ¿No se dio cuenta que está partido? Sí, ¿Por qué se sí. mantiene así partido? Para mostrarse, dice. ¿Y qué está mostrando? ¿Qué quiere mostrar? La parte emocional. Ajá. Sexual Ajá. y espiritual o algo así. Ajá. ¿Y para qué quiere mostrar eso? ¿A vos te quiere mostrar eso? Sí. Ah, ¿por qué? Es como muy una persona que muy como que le gusta dar, como que él le gusta explicar o dar Muy como un profesor. le gusta enseñar. Sí. Ajá. Él es como un profesor, así que está como siempre explicando. Pero nosotros venimos porque él tiene que estar unificado, no tiene que estar partido. Es peligroso estar dividido y partido. ¿Entiendes? Sí. Él tiene que hacerse un solo cuerpo etérico. Sí, pero él dice que maneja muy bien los tres y además se está mostrando. Bueno, y preguntarle si nos podemos ir de ahí, salir de ese lugar. Él sabe que está ahí y que lo están interfiriendo en esa celda. ¿Sabe que es un engaño en todo eso? Hay una parte que sí y una parte que no. Bueno, Fer, eso es un engaño. Estás en esa celda porque emocionalmente consume tu energía en esa celda, como el resto de las personas. Por eso hay que irse, te tenés que liberar de este lugar. Sí, él dice que él está liberado, por eso está libre y se puede mostrar, y que los demás no, que los demás que están ahí alrededor no, y que son los causales de sus inconvenientes. Bueno, pero abramos un portal y salgamos de ese lugar, porque vos no tenés que estar ahí. Porque al estar cerca de ellos te mantiene atado a esas personas. Así que hay que salir de ese lugar. Eso que es así como un camino, como si fuese un resorte, algo así, en forma de embudo, de espiral que va para abajo. Tiene paredes también y como si eso se pudiera ver desde arriba, porque él está allá, pero yo estoy arriba, porque es una entrada. Bueno, que salga de ahí. Que está, que, o sea, que es para ellos eso. Ah, y lo meten por ese tubo, por ese embudo y caen a la celda. Sí, caen ahí ellos, y tiene las paredes, están como si treparan, como si para arriba treparan una especie de. Tienen como forma de insectos, pero parecen arañas, pero con cabezas parecen humanas, con muchas extremidades que parecen patas, pero son como brazos, como si fueran personas que caminan como con cuatro o cinco, no, tres o cuatro patas de cada lado, cuatro. Cuatro patas de cada lado, dos. Sí, pero son como brazos, como piernas. Tienen varios miembros. ¿Y esos seres que son los que manejan ese lugar, los que gestionan ese lugar de las celdas? No, ellos son como que quieren escapar. Ellos quieren escapar de ahí porque ven que él ha abierto un lugar, como una salida. ¿Y por qué quieren escapar? ¿Esos seres estaban presos ahí también? Son seres, como que al llegar arriba parece que no pudieran soportar si no tienen una especie de
de cuerpo para entrar. ¿Esa es su forma etérica de esos seres? ¿Tienen conciencia esos seres? Si es que saben lo que están haciendo. Sí. Sí, ellos saben lo que están haciendo. Ellos trepan para ver si se pueden adherir a algún cuerpo. ¿A vos te quieren, a donde estás vos, se quieren adherir a tu cuerpo? Ellos suben, yo estoy muy lejos, pero bastante lejos. Ajá. Pero de un cuerpo que de un humano se adhieren a un humano que está acá en la superficie de la Tierra. Sí. Ah. Y ese humano que tiene que estar vibrando bajo y esto se le pega. Tiene que estar vibrando bajo, tiene que estar emocionalmente así un poco desquiciado, digamos. Ah. Yo como arriba, como uh-huh. de ese pozo. Sí. Porque es como un pozo en forma de torbellino, de embudo hacia abajo. Sí. Sí. Arriba, es como que hice, cuando empezaron a subir, cuando ellos vieron ahí abierto, porque era como una especie de boca, eso, como un, uh-huh. un portal. Como un portal. Ah. Hice una especie como de red de fuego y fuego, ellos el fuego no le tienen mucho, mucho respeto, digamos. Igual se queman un poco, como que no les gusta, pero como si lo cerré para que no salga. Uh-huh. Porque salen en busca de... De gente. Sí. Está bien que no salga ninguno de esos. Salen a cazar humanos que están vibrando bajo. Sí. No habíamos visto esos seres, ¿no? No, son a veces esos que parece que están como parecidos a esos que están como trepados en los hombros. Uh-huh. Y bueno, ¿y Fer cómo hace para...? ¿Él abrió el portal, dice? Sí. ¿Y que no se dio cuenta que lo abrió? ¿Por qué lo abrió? Porque él ya lo ha abierto varias veces y ha dejado salir, quizás sin saber o sin querer. Ah. De esos. ¿Y él está escuchando esta conversación? Sí, está escuchando. Fer, ¿viste? No hay que abrir ese portal, es peligroso para los humanos que están con cuerpo físico. Sí, dice que solo toman a los que ellos, como se dice, están en sintonía. Y bueno, pero igual es, no sirve eso. Después les cuesta a esos humanos sanarse, les cuesta más, mucho trabajo. Sí. Así que saliste, ¿hay muchas celdas de esas con mucha gente ahí? Sí, muchísimas. ¿Todos humanos? Es como que eso va para... Como un panal. Sí. ¿Y qué genera? ¿Qué le sacan la energía? ¿Chupa la energía de las emociones, esa celda? No sé, es como una cárcel. Bueno, Fer, tenés que salir de ahí. Vos, por tus propios medios, vos solo tenés que salir. Sí, dice que él puede salir, que no... Bueno, dale, te esperamos arriba. Alicia no puede bajar ahí, porque es complicado. Dice que... Que sí, que él puede subir una parte o como si él pudiera subir unido o separado. Algo no, así. unido. Vos con tu cuerpo etérico unido. No hace falta que estés separado. Unido. Tenés que subir, así podemos mirar bien cómo está tu cabeza, tu frente. Que tu parte física siente algo en la frente. Y tenemos que mirar ahí. Si él sube y tampoco puede como cruzar. ¿Por qué no puede cruzar? Por lo que yo lo sellé.
Bueno, y no le podés abrir una puerta rápido, abrir un hueco y que salga y lo cerrás. Sí. Sale y es como que él empieza a hablar, a hablar, a hablar. Explica mucho. Explica lo que hay allá abajo. Dice que allá abajo hay seres que están contaminados y que han hecho de él una persona como que él no es, que él no es así, que él es diferente, que él tiene conocimiento, que él tiene mucho conocimiento y que él tiene mucho para enseñar y para ayudar a la gente, que tiene métodos y cosas que ha aprendido, que él me pregunta si quiero aprender o quiero que él cuente, explique. Por ahora no, Fer, por ahora vamos a revisarte y después más adelante hablamos. Ahora lo que necesitamos es saber si vos sentís a tu parte física acá en la Tierra. ¿La sentís? La siente como un poco ignorante, pero sí. Bueno, muy bien, eso es importante. ¿Y cómo está tu luz? ¿Tiene luz? ¿Quién? Fernando, ¿tiene luz su cuerpo etérico? ¿No? ¿Por qué? Y pregunto yo, porque si está muy despierto debería tener luz. ¿Dónde está la luz? Dice que cuando uno como adquiere conocimiento, tiene que dejar de ser un poco débil y esas cosas, como que hacen de interferencia para algunos conocimientos. ¿Y qué hace interferencia a la luz? ¿Quién Sí. habla? ¿Habla él o tiene algo adentro? ¿Qué tiene adentro? Un ser de esos que estaba ahí, Ah. que tiene como seis patas, Ajá. que tiene dos miembros. ¿Dos miembros Sí, sexuales? sí. ¿Masculino? Sí, eso es lo que te dije, que cuando iban subiendo se veían como si tuvieran más de un miembro. Todos esos que estaban allá abajo estaban así como... Fer, ¿entendés que hay un ser adentro tuyo? Tenés que decirle que salga. Ordenale que salga. Ordenáselo vos porque es tu cuerpo energético ese. Ordenáselo que salga. ¿Cuál se lo tendría? Ellos hablan entre ellos, como si él estuviera hablando con otra persona a él mismo. No sé cuánto que tiene dentro esa cosa, ese ser. Como de los 7, 8 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo metió? Como que él tenía una energía sexual heredada de su padre muy fuerte. Y eso lo atrajo. Sí, un ser parecido al mismo que tenía el padre. Un draco. Ese que no sé qué es, como si fuera un insecto o no sé qué. Algunos desencarnados y otros
como ay, que no te toque, como gusanos y serpientes también. Todo eso que tiene Fer. Dice que cada uno, si querés, él te explica, tiene su... No, no quiero que me explique nada. Quiero su... que ordene que salga ese ser de adentro y que se vaya. Tiene su porqué, dice. Dale, sí, ya veremos. Ordenale que salga, dale. ¿Cuál? El ser este, que tiene tantos brazos, miembros y todas esas cosas. ¿Ese que le provoca tanto deseo de masturbarse toda la vida? Sí, porque tiene que... Dice que tiene que satisfacer las dos mismas. No, no tiene que satisfacer. Se está comiendo tu energía sexual, amigo. Ese ser se alimenta de tu energía sexual. Siempre se alimentó. ¿Ahora vos crees que es tu amigo? ¿De repente? No, es algo que siempre fue lo que más placer le generó, digamos. Emocionalmente siempre lo sacó de... Como... Como de... De la depresión, de la tristeza, la parte sexual era lo que la, lo levantaba. Mira. Bueno, vamos tranquilo, despacio. A ver si entiende Fernando que tiene que ordenarle a este ser que salga. Hay que entender que eso... No está mal. Tener mucho deseo sexual está bien. ¿Quién dijo? Dice él. ¿Por qué? ¿Por qué está bien? Eso te hicieron creer, así se comen y se alimentan tu energía sexual. ¿Todavía no te diste cuenta de esa parte? Ajá. De los 7 años, ya tenés casi 60. Hace 50 años que te están comiendo la energía sexual. ¿Sabes cuánto es eso? Muchísima energía. Así que ya es hora de que dejen de comer, que salga y que se vaya. Le abrís un portal al ser ese y que se vaya. Pero ordenalo vos, Fernando, no yo. Yo no tengo esos seres adentro, yo no tengo nada. Fíjate si Alicia tiene un ser de eso. Es una barbaridad esto que estamos viendo. Él se ríe. Porque dice que eso no está bueno porque no hay deseos. Y bueno, pero la vida no es estar todos los días dándole a la matraca, mijo. Hay otras cosas. Él dice que yo no le atraigo. Sí, menos mal. Si no, nos vamos ya mismo en este instante. Que a él le gusta alguien que tenga más otra energía. Más turbia, ¿te gusta? Muy luminosa, sí, joder. No le gusta. Dice que no le gustó. Bueno, Fer, ¿qué hacemos? No sé, dice. Pero te estoy diciendo, mijo, ordenale a este ser que te come hace 50 años que salga, que se vaya. Estás confundido, necesitas pensar con claridad. Estás pensando con el órgano sexual, no estás pensando con la cabeza. Dale, vos podés, si vos sos muy despierto. Que si él tuviera que elegirme, no me elige. Ah, bueno, seguimos pegados. No tiene mucho interés en sacarse ese. Por ahí le podríamos... ¿Por qué no le mete un poco de fuego para que salga el bicho ese? Sacarse el padre, por ejemplo. A ver, ¿por qué tenés a tu papá adentro todavía? Eso no le agrada. ¿No le agrada el padre adentro? No. Ah, el ser sí y papá no. Bueno, a ver, empecemos con papá, a ver si lo podés sacar... Ordenarle a tu papá que salga y que se vaya. Sí, él sí, porque dice que tiene mucha ira y que le ha generado mucho odio en la vida. Ajá. Y que tiene una energía que a él no le agrada.
Muy bien, bueno, pero es cuestión de que vos lo ordenés y tu papá sale y sigue viaje. Si está con vos, porque de alguna manera vos lo dejaste entrar. En algún momento lo extrañaste, quizás lo pediste, y bueno, papá no sabe, no tiene conocimiento. Es como una energía similar, pero él no lo siente así. Bueno, mejor que lo sienta apuesto, porque si está contento con el bicho ese que tiene adentro y con su papá, chao, chao, No, con sesión. el padre no está contento porque dice que a él no le gusta, porque es una persona como... Ya él lo ve como viejo. ¿Y qué le provoca la parte física que tenga el padre adentro? Vejez. Ah, lo hace envejecer. Sí. ¿Qué más le provoca? Ira. Deseo sexual. También, otro más que suma. Y claro, si tenía el mismo ser su papá. Sí. Son afines. ¿Qué más? Por eso yo decía que eran parecidos. Sí, muy bien. Y un poco de... ¿Cómo sería? Falta de entendimiento. Un bloqueo, digamos, para poder enfocarse. Para poder entender, sí. Muy bien. Entonces ordenarle a papá que salga, dale. Decirle que salga. Y que siga Sí. su camino. Abrir un portal y que se vaya. Dice que él es de la celda, de ahí, El padre también está en la del celda. torbellino ese, Y de bueno. ese coso. Bueno, en un par de encarnaciones más va a poder salir, porque si no tiene conocimiento y entendimiento, no puede salir. Sí, él dice que sí le puede abrir el portal, pero yo preferiría que no, porque él... Y no, porque no sabemos a dónde vas a abrir el portal, Fer. Decirle que Y siga su camino, papá. sí, él se va porque no quiere volver ahí. ¿Quién se va? ¿El padre? El padre se va porque no quiere volver a ese pozo. Ah, bien. ¿Ve? Qué inteligente, papá. Muy Él bien. lo quiere como enviar ahí, pero No, no, él no no. quiere. No, déjalo. Déjalo fuera de ese lugar, Fer. Mejor. Es bastante... O sea, se va a instalar en algún otro lado, en algún otro cuerpo, pero por lo menos no está Sí, pero bien. tiene que ser un cuerpo afín, algún familiar y alguien que lo invoque y lo pida. No es tan fácil. No, puede ser la hermana. Y claro, pero si la hermana tan religiosa. No, la hermana de él. Por eso, la hermana de él es religiosa. La tía. Ah, la hermana del padre. Y bueno. Porque parece una mujer a la que se está dirigiendo. Y porque debe tener una parte también en la tía, adentro. Sí. Se está unificando, pero dentro del lado de la tía. Sí. Muy simple, él la llama a la tía, le explica todo esto y listo. La tía se lo saca. A la tía. No, era una broma. Bueno, a ver. ¿Qué más tiene Fer adentro? ¿Larvas? Sí. ¿No se dio cuenta, Fer, que las larvas le caminan por el cuerpo? Las tiene como instaladas en la parte de, ¿cómo sería? El pecho para arriba. La mayor cantidad, como si fuera en la boca, en la cabeza. ¿Qué le provocan las larvas? Eso... A veces como una falta de entendimiento o de... le cuesta oír. Escuchar Sí. lo que le dicen. Claro, interpretar lo que le dicen. Bueno, Fer, escuchaste, tenés que sacarte esas larvas. Sí, dice que sí. Bueno, que se las saque. ¿Y qué energía le comen Que las hay larvas? momentos en los que él siente que no puede controlar la cabeza y que hay momentos en los que cuando le da ese ataque de ira,
Es como si la ira fuera tan grande que es como una sensación casi como si quisiera matar a alguien. Es una fuerza ¿Por qué siente en la frente la...? emocional. Mentalmente la quisiera matar con su mente. Y pero no está bueno eso, Fer. Sácate esos bichos, dale. No puedes andar matando gente y menos mentalmente. Porque también es hacerle daño a la gente. Sí, no, lo que pasa es que eso le hace daño, digamos, a su cabeza. Claro. Porque la ira esa es tan fuerte que le come su cabeza. Lo vuelve muy como peligroso para él mismo, inclusive. Bueno, ¿cómo se saca las larvas? ¿Mete la mano y la saca? Sí, está como. Yo le tiré un poco de fuego para que se muevan, se movilicen, porque se quedan como pegadas en las paredes, así como estaban esos bichos. Se quedan Así. quietitas para que no las veas. Sí, para que no las vea ni él ni yo. Y se las saca. Él. Se la saca por la boca, Muy vomita, bien, todo fuera. escupe, siente náuseas. No te conectes con él. No te conectes con él. Déjalo No. que tire todos. Sí, tiene como un temblor así en el cuerpo. ¿Por qué le tiembla? Es como si él tuviera un poco esos larvas le hubiesen afectado el sistema. ¿Nervioso? Sí. Bueno, que saque todos los bichos. ¿Por qué los bichos están de el pecho para arriba y no para abajo? ¿Qué hay abajo? Abajo están las serpientes. Ah, lo están por zona, lo tienen tomado. El pecho por arriba es tuyo, el pecho por abajo es mío, dicen las serpientes. ¿Cuántas serpientes son? Cuatro. Son como dos parejas, digamos, algo así. Bueno, que saque primero la Dos larva. parejas que se alimentan de cada órgano sexual de ese bicho, de ese. De ese otro ser. Sí. Que chamulla con él, conversan entre ellos. Sí. Y bueno, los escuchar lo que dicen. Sí. ¿De qué hablan? De que no le gusto. Tiene miedo. De que no se acerque a él. Que no se acerque. De que. No, no, si tampoco nosotros queremos que se acerque. De que no. Que no sirvo. Que no Para. servís. Para eso que. Para tener Para. sexo. Sí. ¿Es una máquina de pensar en sexo entonces? ¿Con ese bicho adentro? ¿Hay hembras y machos de esos seres o son todos machos? ¿Cómo es la cosa? Es como si fueran, tuvieran los ¿Los dos. dos órganos? Sí. ¿Y la cabeza, que es cabeza humano? Y como un humano deformado, así. Un poco raro. No sé. Como la cabeza de Tiene un. pelos en la cabeza. Tiene como orejas. Como si fuera un conejo. Es una forma rara, una cara un poco triangular, como la cara de una mosca o no sé. Es una Como una cara. araña, porque si tiene cuatro patas de cada lado, o manos, o brazos, no sé qué Sí, carajo. como brazos. Como si. Parece que fueran dos seres unidos así, formando uno solo. Bueno, a ver, vamos por parte. Vamos con la larva, que saque las larvas. ¿Se mueve alguna o queda alguna escondida ahí?
Sí, las estaba sacando así, vomitando y por los ojos, de la boca. Algunos rituales de esos que ha tomado cosas. ¿De la ayahuasca o del peyote? Sí, de esos que ha tomado, es como que se ayudó como si fuera a multiplicarlas. Como si A las hubiese larvas. las activó más. Ah. Sería algo Se así. reproduce más fácil. Eso. Bueno, que saque todo. Él ya no hace más rituales ni cosas raras. Todo fuera. Sí, ya la sacó, dice. Muy bien. Fer, también hay serpientes adentro tuyo. Esas dice que son de la mujer, que no son de él. ¿De qué mujer? ¿De tu ex mujer? Él dice que sí. ¿Y por qué las tenés? ¿No las puedes sacar? Dice que porque ella las tiene que haber enviado. Y bueno, pero ordená, porque es tu cuerpo energético. Vos sos el que mandás ahí. Ordenale a los bichos eso que salgan. Dale, afuera. Es tu voluntad. Dice que hay que matarla. No, no la maté. ¿A quién hay que matar? ¿A tu ex? Sí. No, no. Vos tenés que ahora limpiarte, protegerte y ella no te puede tocar más. Ordenale a la serpiente que salga, dale. Que hay que sacar muchas cosas todavía. Que él dice que es un ser demonio. Vos no tenés que enfocarte en lo que es ella. Lo que es ella es problema de ella. Vos tenés que enfocarte en lo que ella te metió a vos y vos de alguna manera aceptaste. A través de la sexualidad o a través de algo te entró esa serpiente de ella. De algún ritual, de algún trabajo, lo que sea. Ahora es el momento de sacarla. Ahora estás en el lugar apropiado y en el momento apropiado para sacar esos seres. Pero ordenáselo con certeza, con confianza. ¿A quién se lo A oye? las dos serpientes, a las cuatro que están ahí adentro, no sé cuántas de ellas, que salgan todas las serpientes afuera. Eso lo tendría que venir a sacar ella, dice. No, eso lo ordenás vos que salgan, porque esos seres se están alimentando de tu cuerpo. A ella ni la llames, porque no entiende nada. No tiene sentido que la llames. Ordenás vos. Vos sos el que tenés que empoderarte ahora. Y dejar de depender de los demás seres. No, no, dice que él no depende de nadie, Sí, pero tiene un montón de. No depende de nadie, pues tiene un montón de bichos adentro. Uno no depende de nadie cuando no tiene nada adentro, depende de uno mismo. sí, pero eso es por culpa de ella. Él no. No te estás haciendo cargo de vos mismo, Fer. Todo eso ha sido como causa de todos esos. Bueno, pero ya pasó. Entonces estos seres, vos le ordenás, estos seres entienden, son inteligentes y se van. Trabaja con el demonio. ¿Y quién es el demonio para vos? Ella, que trabaja con el demonio. ¿Pero quién es el demonio? ¿Lo viste? ¿Al demonio? No. Entonces, el demonio son todos estos seres. Ese que tenés adentro es más demonio que el que tiene tu ex mujer. Ordená, empezá a ordenar, mi hijo, dale, si vos podés, tenés el poder de hacerlo. Dale ahora. Ordenale a la serpiente que salga, todas las que sean. Dice que le duele la cabeza. ¿Por qué duele la cabeza? Que todo esto no lo deja pensar claro. Se colapsó mentalmente. Que es un trabajo difícil. Que le da mucha ira y mucho miedo y Bueno, hace una cosa, sacate la ira. ¿A dónde la tenés? Sácala. ¿A dónde está? en su cabeza. Sácala, mete la mano y sácala. Así como sacaba la larva, saca la ira. Saca la ira. Así está más tranquilo. Acá no sirve ponerse nervioso. Para nada. Él le sale como si le saliera sangre, digamos. ¿De dónde? Como si él vomitara sangre. ¿Por qué vomita sangre?
La vomita hacia la ira. Muy bien, que la tire todo afuera. Muy bien. ¿Y el miedo? ¿A dónde se le amontonó el miedo? En el pecho y en la parte sexual. Bueno, mete tu mano, saca todo ese miedo, porque ese miedo te frena, no te deja avanzar. No, dice que miedo a que pierda la sexualidad. ¿Cómo vas a perder la sexualidad? ¿De dónde sacaste eso? Saca el miedo te paraliza, te somete. Sí, me da miedo a no poder... ¿cómo se dice? Poder seguir teniendo... Sí, sí, vas a poder. En el mundo físico vas a poder seguir teniendo, lo más bien. Esa es una creencia que alguno de estos seres te instaló en la cabeza para que vos dependas de ellos. Fíjate cómo te han trabajado. Te trabajan mentalmente estos seres. Son muy hábiles. Las serpientes están como... como saliendo por su parte de atrás, digamos. ¿Qué, cuántas son? Cuatro. Cuatro. ¿Qué tamaño tienen? Son adultas porque son como... parejas. ¿Hace cuánto que están esas serpientes ahí? De como 20 años. Ah, ¿tú tienes algo que ver con la ex mujer de él? No. ¿Estaban de antes? Sí. ¿Y él le echa la culpa a la ex mujer? Sí, dice que yo no puedo saber. ¿Cómo que no? Dice que es... ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él cuando le entraron las serpientes? ¿Qué se mandó? Droga. Y sexo. Bueno, ahí te entraron las serpientes, Fer. Vos le estás echando toda la culpa a tu ex pareja. Y no vienen de ahí, vienen de antes. Cuando vos mezclas el tema de la droga con el tema sexual, se hace un cóctel donde se abre tu cuerpo, se abren tus portales, se abren tus chakras y te entran estos seres. Él sonríe y dice que lo único que abrió fue el sexual. Y suficiente. Con ese. Si ese es el más primitivo, ahí te entra cualquier cosa, un elefante se te mete por ahí, por lo sexual. La energía más peligrosa te entra por el chakra raíz, si es el que está más pegado a la tierra, a lo primitivo. Si es por eso... puede ser. Ah, es divertido, Fernando. No, no es divertido. ¿No es divertido? Sí, ya sé, tenés ganas de meterle un poco de fuego, así se despierta. No, ya le puse bastantes veces fuego. Le he tirado varias veces. ¿Y el bicho si adentro no afloja? Para ver si el bicho ese se va, pero solo... Es como si él lo... ¿Lo protege? Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Las serpientes salieron? Sí, por su parte atrás. ¿Le ordenó que se fueran o se fueron ya? Se fueron. Bueno. Se fueron, digamos, escapa. Muy bien. Fer, ahora ordenale al otro bicho ese que tenés ahí desde tu niñez que se vaya. Ordenáselo. Que se vaya, que no se haga el idiota y que se vaya. Es como que él siente como si esa sexualidad fuera, ¿cómo sería? Prestada. ¿Y la sexualidad? No. Como él siente placer con ese ser. No, no, es una mentira. No, no. Es lo que le hace sentir el ser. Le hace sentir placer. Y le hace... ¿Cómo sería? Es como si el ser lo violara y además... lo excitara.
Las dos cosas. Sí. Ah. Fer, ordena que salga Con ese sus dos bicho. miembros hace eso. Con sus dos miembros. ¿Tiene relaciones con tu mujer y con vos? ¿Con los dos? Sí. Ah, qué bien. ¿No sabías eso? No, Pero no estabas tan despierto vos y tenías tanto pero le conocimiento. parece como, ¿Sabes? ¿Te gusta eso? le llama la atención. No podría decir atractivo, pero interesante. Interesante. Fer, ordena que se vaya ese ser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bolazos de fuego a su cabeza, porque como que él se... Ahí se agarra de su... Se amontona en su cabeza. Ah, se le sube a la cabeza. Sí, entonces hay que tirarle a él las bolas de fuego a la cabeza para que ¿Y qué salga. dice cuando le pegas en la cabeza? Cada vez me odia más. Ordenale que se vaya al bicho, por favor, que te está manipulando, te come la cabeza. Me está ahí como enroscado, como si estuviese en forma fetal, así. Y con unas cuantas bolas, saltó. Pero no le gusta nada a ninguno de los dos. Dice que soy agresiva No, no, te estamos despertando. Tu parte física nos mandó, y... Fera, que saquemos ese bicho y vos te resistís, viejo. Dice que no le gustan las mujeres agresivas, ¿No? como yo. Y bueno. Pero ella no vino Dice que para desde conquistarte. que llegué, que le hago un paredón, que le tiro fuego, Ajá. y que no le agrado. Ah, y no vino para conquistarte. Esto no es una salida de novios. No, Ella no, viene para él. limpiarte, mijo. No, no, él no. No le gusta. Bueno, ¿qué pasa con Fernando? Tenés que rechazar al bicho, ordenarle que se vaya. El bicho se fue. Se Sí, pero fue. si él tiene esa creencia y sigue con todo el mambo sexuales en su cabeza, lo va a traer de nuevo. Eso ya es otro ¿No tema. lo entiende eso? ¿Por qué no puede pensar con claridad? ¿Qué más tiene en la cabeza? Dice que si vos pensás que él va a dejar de tener sexo porque Vos podés a seguir mí teniendo se me sexo. ocurra. Vos podés tener el sexo que quieras, pero no con un bicho adentro que se está comiendo la energía de todo el mundo. Bueno, está bien. Bueno, tener el sexo que quiera, ¿qué me importa? Lo importante es que la tengas vos la energía, no que se la coma el bicho ese. Sí, la tengo, que la tiene él, dice. Vos la tenés que tener ahora, a partir de ahora. No la tuviste vos nunca. Era un desperdicio para que se la comieran los demás. Bueno, ¿qué más tiene? A ver. Tiene un par de... No, como cuatro, tres, cuatro. Él dice que son tres o cuatro, que siente como si fueran Más cosa. desencarnados. Desencarnado. ¿Y vos qué ves? Desencarnados. ¿Cuatro desencarnados? Sí. ¿Quiénes son? La madre. Ajá. La abuela. ¿Ah? No sé. Una tía, un tío. Bueno, Fer, ordenáselo porque vos en este momento sos el que da las órdenes. Ordenale que salgan los cuatro y que sigan su El camino. problema es que algunos tenían como mucha energía sexual y otros tenían mucha energía sexual reprimida, como en el caso de la madre. Entonces, ahí adentro como que había una especie de... ¿Y por qué su mamá tenía tanta energía sexual reprimida? ¿Por la Por la religión? religión, sí. Oh.
Pero a la vez el padre era como así muy sexual, entonces ella toda la sexualidad la disfrutaba y después se sentía culpable, como sería, ¿no? Le genera culpa y él debe tener culpa también. Sí, él tiene culpa. Culpa, pero no de él, digamos, por la parte sexual, No, no, sino. heredada, culpa de otro tipo y heredada. Sí. Es la culpa que siente por la hija. ¿Dónde canaliza la culpa? Él culpa de qué siente por la hija, ¿no? Y de que no puede estar con él y de todo lo que pasó y todo eso. No, 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 no. No tiene ahí nada. No, no. Eso Bueno. no está relacionado. La hija tiene una energía similar a la heredada por sus abuelos, padres y tíos. Por eso ahora está así tan nerviosa y tratada. Todo ese tema de esa ansiedad es por un tema sexual en la hija. También tienen estos seres. Sí, heredados de él, Y de los abuelos. claro, Y de los bisabuelos. O sea, están todos condenados, digamos, con interferencia. con ese tipo de interferencia, sí, es como una genética de ancestros. El tema de los ancestros. Bueno, a ver, mirarlo, a ver qué tiene, qué más le Y queda. está en una edad justo como la que estaba él, a los 15, a los 10, ella ya, digamos, hace rato ¿Qué tiene esa energía? que siente cosas, pero no lo puede expresar. O lo expresa de una manera inentendible para a veces la gente. Que la termina empastillando. Claro, porque él lo canalizaba masturbándose y ella no sabe bien cómo No sabe qué canalizarlo le tan pasa, bien. no sabe de dónde sale esa energía. Desde más chiquita no sabía, ahora ya sí. Claro. Pero es difícil porque pues el hombre se canaliza y no queda embarazada, pero ella si sale a tener sexo con todo el mundo, Se puede enfermar, se queda embarazada, sería lo menos preocupante. claro, bueno, pero para vos, pero para ellos o para el padre, Claro, sí. No, me refiero a que hay enfermedades que son peligrosas. claro, sí. Aparte, bueno, el padre un poco como decir, de reprimir cosas que a él no le agradan, que por ahí El tema del tatuaje, por ejemplo. hay cosas más importantes para hablar que reprimir un tatuaje. Ajá. ¿Por qué él no quiere que se tatúe? ¿Qué se le activa en él? Como una especie de Es como una violación también el tatuaje. como una libertinaje. Ah, es como un libro, lo ve como un libertinaje por parte de ella, de la nena. Claro. Ajá, bueno. ¿Qué más le ves a él? Que, estamos con lo desencarnado. Fer, ordenarle a todos que se vayan, que sigan su camino, que salgan. Dice que están todos locos. Es que te van a contagiar. ¿Quién estamos locos? ¿Nosotros o tus ancestros? Todos nosotros y ellos. Bueno, ordenarle a todos los desencarnados que tenés adentro que salgan. Vamos. Sí. ¿Salieron? Sí. ¿Cómo salen? ¿Con qué forma? Con forma de algunos como de desencarnados, otros como ese humo negro y algunos como si fuesen
estuviesen adheridos como a un draco, a un bicho igual que ese que él tenía, otro parecido a un abrazado, muy abrazado a una especie de imagen como de esa Bafomet. El desencarnado, uno de los que salió, se abrazó una imagen de Bafomet. Sale así como si es una, ¿cómo se dice? Una expresión muy desagradable, como si el Bafomet estuviese teniendo sexo con uno de ellos. Así muy sexual, pero muy desagradable. ¿Por qué desagradable? Porque no es agradable. ¿Y qué está teniendo que sexo con un desencarnado adentro de él? Y ahora no, cuando salió. Cuando salió. O sea que tenía un bafomete él adentro teniendo Como si sexo. estuviesen pegados, como si estuviesen copulando, salen así como pegados, como animales. ¿No entendés? Sí, entendí. Lo que me extraña es que no sentía que tenía el Bafomet adentro tampoco. Dice que eso es lo que él rechaza de todos los rezos. Seguimos echándole la culpa al mundo exterior. Que todo eso fue a parar adentro por culpa de los rezos. Y de alguna manera vos lo dejaste entrar. Por eso estamos sacando, estamos limpiando y hay que sellar tu cuerpo para que no quede tan vulnerable. Dice que no es así, pero bueno. ¿Qué es lo que no es así? Que él no dejó entrar a nadie. Y de alguna manera los humanos inconscientemente damos autorizaciones por falta de conocimiento. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentí? ¿Qué hay? No, no. ¿Qué más tiene adentro? Él tiene un poco de, a veces, la baja autoestima. En algún momento mucha depresión, pero una depresión con mucha ira, y eso le generaba una baja autoestima. ¿De dónde tienes energía? En todo su cuerpo es como una corriente, como si tuviese una Una corriente corriente que eléctrica, no lo deja, como si relajarse. ¿y él se puede sacar o hay un implante que le está generando toda esa corriente eléctrica? No, es él. Sacala, Fer, con tus manos, jala esa energía que está circulando en el cuerpo y que no te deja relajarte. Sí, Sacala es toda. como si él estuviera tocando un cable con corriente todo el tiempo. Le da como, Un temblor. sí. Él dijo que no se puede relajar, no puede. Pero de una manera muy, 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 muy extrema, digamos. Bueno, lo puede sacar, se da cuenta de lo que estamos hablando. Sí, se da cuenta. Muy bien, que lo saque. Sí, lo saca como si sacara unos hilos, así.
¿Qué pasó? No sé. ¿Qué es la garganta? Sí, él tiene como... sigue con esa ira en la garganta. En forma como si fuera de sangre. ¿Esa sinusitis que tiene él que dice que no se la cura nunca? ¿Es eso? Es ira. Bueno, le sale sangre de la nariz y está de nuevo con eso. Que la saque todo, tiene mucho para limpiar. Que saque la electricidad esa y después eso que tiene en la garganta. Sí, lo tiene todo en lo que sería la frente, la garganta. Un poco el pecho acá. Por eso yo te decía que arrancaba de acá para arriba. Todo eso. ¿Se da cuenta lo que estamos hablando? Un poco. Bueno, que termine de sacar. Él está convencido de que ya se sacó todo, pero como le sigue apareciendo, digamos, como si le brotara. Es que lleva tiempo, Fer, sacar todo. Le da un poco de... él es un poco impaciente. Relájate, amigo, tranquilo. Tenemos que sacar todo ahora porque si no después eso se acumula de nuevo y vuelve a activarse. Tiene... es como... le cuesta ser tolerante, digamos. ¿Es intolerante? Sería. Le cuesta ser tolerante. ¿Por qué? ¿Dónde tiene esa energía? En su cabeza, porque eso a él le genera ira. Todo lo que le cuesta, por decir... no es que le cueste entender, sino que porque él es inteligente, digamos. Una persona muy inteligente. Es muy inteligente, sí. Él es médico, doctor. Claro. Pero le cuesta escuchar. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta? Por su intolerancia. Ajá. Por su falta de... a veces... de no poderse relajar para escuchar. Bueno, pero que está muy interferido. Ha estado muy interferido por el árbol familiar. No puede terminar de escuchar la frase y ya está enojado. Ajá. Y ya le generó ira. Sí. Bueno, para eso estamos, para que él se limpie. Sí, dice que yo le conmigo me le pasa un poco eso. ¿Te le generas ira? Sí. ¿Y pero sigue enojado todavía? Un poco menos, dice. ¿Pero cuánto tiempo va a seguir enojado? Si nosotros vinimos para ayudarlo, no para venir a destruirlo. No, sí, eso ya lo entendió, pero... ¿Él sabe que tiene una hija acá en la Tierra? ¿Tiene conciencia? ¿La puede sentir? Recién la vimos un poquito. ¿La vio? Sí. ¿La reconoció? ¿Se acuerda? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a la parte eléctrica esa que... esa parte eléctrica que le recorre todo el sistema nervioso. ¿La pudo arrancar ese cableado? Sí. ¿Salió todo? Sí. Muy bien. Lo de la garganta. Vamos con lo de la garganta. Todo eso que está amontonado en la garganta, el pecho, la nariz, la frente. Sí. Es como que él tiene muchas cosas a veces que quiere decir, pero con mucha energía. Ajá. ¿Y dónde le salía la energía? ¿De la electricidad esa del cuerpo? Sí, le genera esa ira como con sangre, digamos. Ajá. Lo lastima, básicamente. Sí, sí, él se autodestruye con esa energía. Sí, sí, por eso en el físico se manifiesta así también. Ajá, sí, muy nervioso, muy ansioso. Sí, muy nervioso, muy ansioso y con mucha ira que le daña el físico. Claro, porque la energía pasa por el físico antes de irradiarse hacia afuera. Y como va a parar a la cabeza, le lastima, digamos, físicamente. Bueno,
que se saque todo eso de pecho, garganta, frente, nariz, toda esa energía que se está solidificando casi. Sí, ya la saco. Muy bien. Bueno, en los oídos se le ve algo. Es lo mismo que tiene en la frente. Ya lo... ¿Lo saco? Sí. ¿En los ojos? Me duele la cabeza otra vez. ¿Por qué? Porque a él le duele mucho la cabeza esta ¿Por parte. Qué? ¿Por qué le duele ahora? ¿Qué tiene? ¿Qué hay ahí? No, eso es donde estaba toda esa energía y eso. ¿Pero por qué le duele ahora? ¿Qué le está haciendo doler la cabeza? Era... No te conectes con él. No te conectes. Desconéctate de él. No, era ira, enojo y eso. ¿Y ahora por qué le está doliendo? Si debería estar más tranquilo. Sí. Es como que le queda... Le queda... Solo el dolor y no la energía, digamos. Sería... Bueno, los ojos, ¿qué le ves? No, ya no tiene. ¿La garganta le quedó algo? No. ¿El pecho? No. ¿Estómago? No. ¿En los genitales? Tiene fluidos de esos... De ese bicho, tiene fluidos de... Como un exceso de... esperma, digamos. Ajá. Bueno, que lo expulse. Sí. Tiene que estar en equilibrio, él no tiene que tener exceso de nada. El cuerpo humano debe estar en equilibrio, el cuerpo etérico también. ¿Cómo se ve la columna, los brazos? Está bien. ¿Las piernas? Todo bien. ¿Tiene algo en la rodilla que se quejaba? ¿Un dolor? No. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No. Bueno, energéticamente tiene algo pesado adentro. No, ira. ¿Le queda ira todavía? Enojo. ¿Pero que está enojado por esta sesión, por lo que está pasando ahora? No. Dice que está más tranquilo, que él ya la maneja. Muy bien. Que la tiene controlada y... Excelente. ¿Cuántas vidas lleva él dando vuelta acá en la Carecita, planeta Tierra? ¿Qué número te llega? Como 100. ¿Y se acuerda de todas las vidas pasadas que ha pasado acá físicamente? Algunas, dice. Bueno, él sabe que cuando vino a este mundo en algún momento tenía luz. ¿Una luz? ¿Qué era su luz? ¿Se acuerda de eso? No. ¿Y vos, si visualizas, cuándo fue la última vez que él tuvo luz? Quizás cuando nació. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Quién se la llevó? ¿A dónde está? Se la llevó, no sé, una mantis y un gris. Ajá. ¿Rezos de mamá? Entregas, sí. ¿Entregas de mamá? ¿Algún ritual? Sí. Bueno, esa es tu luz, Fer. Ordená a la mantis que te la traiga. Es tu luz, debería estar adentro de tu cuerpo. Y la vamos a necesitar para que te sane todo lo que está lastimado. Ordenale que te traigan la luz. Sí, ahí viene, digamos, la luz. Viene, la ¿sola? Trae la madre.
Bueno, que la liberes, tu luz, y que se retire tu mamá. Con ese ser, con ese Baphomet. Ah, mamá con un Baphomet. Bueno, ¿la liberó? Sí. Entonces llévatelo a él y a la luz a un lugar limpio, porque ese lugar ya quedó arruinado. Sí, dice que... bueno, le cuesta pasar, quiere que entre yo, después él, bueno, bueno. Un poco de desconfiado. ¿Qué desconfiado? Sí, un poco desconfiado, pero... ¿Todavía desconfía de nosotros? Dice que... Después de todo lo que le sacamos que tenía adentro, desconfía no, de nosotros. No soy tan horrible como me veía antes. Claro, digamos. Claro, no es tan horrible, Alicia. No. Tan fea, dijo. No es tan fea. Es fea, pero no es tan fea. Sí. Muy bien. ¿Qué hace la luz? ¿Puede integrarse con él? No. No. ¿Por qué? ¿Qué tiene él que la luz no puede entrar? Y las emociones que él tiene son un poco, o sea, tiene poca emocionalidad y se llama de afecto, pocas, no sé. Él quiere a la gente, obvio, ¿no? Su hija, su pareja, pero de una manera, bueno, a su manera. A su manera. Y si no tuvo luz nunca, pobre. Sí. Claro, hasta que no tenga la luz no, y no acepte. Pero tenés que aceptar la voz a la luz, Fer, porque con esa luz tenemos que quemar los contratos. Esa luz te va a ayudar a sanar tu cuerpo. Dice que él puede quemarlos igual con luz, sin luz. Bueno, entonces hace una cosa. Invoca todos los contratos, pedidos, juramentos, pactos, rituales, todo lo que hiciste. Todo lo que te ata a este planeta. Que sí, venga dice todo. Dice que lo que hizo, los contratos que hizo la madre, todos, lo que todos. Hizo la hermana, eso. Lo que hizo la madre de la hija. Todos, muy bien. Eso está bien, todo eso va a quemar. Muy bien, que venga todo, a ver, contame quién viene. Él dice que todo eso, rezos de la madre y de la hermana, más sumado todo el mal de la mujer, sí. Ya lo destruyó. Pero ¿por qué no lo invocas? A ver si ha quedado algún contratito pendiente por ahí. Sí, que vengan todos los contratos, dale. Que venga, porque siempre queda alguna letra chica dando vuelta. Lo que pasa es que él no estaría tomando en cuenta sus contratos, sus rituales y él lo minimiza. Fer, ordena que vengan todos los rituales de peyote, ayahuasca, todas las drogas, de todas las vidas pasadas, todo lo tuyo, también, que venga todo. Así te liberas de todo. Sí, pero el alcohol dice que era culpa del padre. Bueno, pero siempre es culpa de alguien, nunca es culpa tuya. Ordena que venga todo, así lo quemas. Y la depresión también como culpa de alguien. Y pero no te estás haciendo cargo. Siempre es culpa de alguien. Igual dice que sí lo va a quemar porque si ellos fueron los culpables de que a él le pasara todo eso, lo va a quemar. Bueno, pero ordena que venga todo. Sí, vienen varios seres. Vienen algunos como que vuelan, otros unos grises, unos dracos, unas mantis, unos de todo, como Baphomet, que estaban, esos seres que estaban ahí. Sí, ¿y qué traen? Que dejen todo y que se retiren, así quema todo. Es como una bola de humo negra. Ahí están todos los contratos de él.
porque como viene como de abajo, digamos, es como una bola de humo negro o algo así. No tiene mucha forma. Lo puede quemar él. Nos dice que Sí, lo ya lo puede quemar. quemó. Ah, muy bien. ¿Cómo hizo para quemarlo? Con su energía, dice. Bueno. ¿Vos ves que le queda algún contrato o algo claro a él para que se deshaga? No, no se ve nada. Bueno. ¿Cómo se siente él ahora, después de toda esta movilización energética? Muy movilizado. Claro que sí, muy movilizado. Él sabe que se tienen que cuidar de todos estos seres. Sí. Se tienen que integrar con su luz, pero tienen que aceptarla. La luz le va a ayudar a sanar la parte lastimada, la cabeza, el cuello, el pecho. La parte sexual le va a ayudar a sanar la luz y lo va a energizar. Sí. Le va a dar energía de luz, emociones de luz, porque él es un ser de luz. Sí. Lo que pasa es que se había olvidado. Es como un aro, digamos, como un aro la luz. Que lo escanea. Sí, por fuera. Bueno, él tiene que aceptar que esa es su luz y que se tiene que integrar él, esa luz y la parte física. Sí. Todo ese ser se llama Fernando en esta existencia. Sí, eso lo entiende muy bien. Excelente. Bueno, nosotros lo vamos a revisar más adelante, a ver cómo está, pero siempre con la intención de que él esté cada vez mejor, más libre. ¿Tiene algún hilo, algo que lo cuelgue, que lo conecte con alguien, con algún familiar, con su ex, con algún ser? ¿Alguna especie de grillete que salga de sus muñecas, de sus pies? Ahora no se ve nada. Muy bien. Bueno. La luz, ¿qué le quiere decir a su parte física? Si le puede dejar. Que haga deportes. Que haga deportes. Que haga actividad física. Sí, alguna actividad como para canalizar esa. Esa energía, ese exceso de energía. Sí, como para que pueda, digamos, físicamente, Consumirla en algo. sí. Muy bien. Bueno, si lo ves que está bien, despedite de Fer y nos volvemos. Sí, él está hablando, permanentemente está hablando todo el tiempo. Digamos, él va contándome cosas como cómo se siente, cómo estaba, cuál es la causa de lo que le pasó, lo que no le pasó. Es como él explica mucho todo lo que va sucediendo, va relatando. Es muy hablador. Así que es como que un poco yo me despido y él casi, casi, casi que sigue hablando solo. Pero se ríe y dice que después puede contar, digamos, contar mucho más. Muy bien, sí, después vamos a seguir hablando porque nosotros tenemos un tiempo limitado y consumimos nuestra energía también haciendo esto. Y ya estamos un poco cansados. Entonces después cuando estemos más energizados lo vamos a visitar. Sí, dice que él está muy energizado. Muy bien, bueno, despedite de él y volvemos. Ya está. Mírate a ver ese dolor ahí en la cabeza, ¿qué es? No, ya no me duele.
Bueno, me paro ahí con vos, mírame la cabeza, que me duele un poco. Y esa energía que él irradia de la cabeza. Bueno, me la saco.